Mira, mira, tío. Wow. Mirad a Lightning de Final Fantasy XIII. Aquí la gente se gasta dinero ahí. ¡Hostia! ¡Jodido Gangstar! Joder, qué banda. Gangstar. Bueno, un conejo y un decapitado. Menudo friki. Calla, me río yo de esto. Buah, menuda jarra te sirven aquí en la bolera, creo que estoy ya algo borrachito, algo contento. Coño, ¿qué es eso? Le voy a escribir que somos leones o huevones. Hostias, otra vez. Tío, hostias, mirad quién está al home, Belén Esteban. Y tiene ritmo in the body. Más atractiva aquí, ¿no? Pero bueno, no vayas ahí con la patada volando por aquí, por la bolera, ¿eh? ¿No sabéis quién soy? Se va al hotel y tío. Bueno, me despido, que quiero hablar con esta que acabo de ver. Quiero hablarle a esa Jessie Jane, L9. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Vente, vente, vente. Bueno, y este que se está uniendo todo el rato. Venga, no me hagas enfadar, soy Balotelli. Lo perdono, ¿eh? Como mucho dos veces. Hala. Ya me estás enfadando, ven aquí. Ven aquí, me cago en la puta, vas a hablar. Vaya, vas a hablar. Bueno, nos vas a hablar, ¿eh? No queremos ir por las malas. ¡Habla! Este tío, sin necesidad de micro ni con charla, nos ha entendido a la perfección y ha acompañado en la troleada que acabamos de hacer aquí en la bolera. Este tío es un crack, por lo tanto le he pedido que si lo puedo agregar, porque es un ídolo, macho, es un ídolo. ¡Yupi! Vaya cacota de juego, vaya, vaya. ¡Pito de mierda! Aterriza ahí. Vamos con cuidado. ¡Oh! ¡Dobla! ¡Dobla! ¡Oh! ¡Joder! Con lo lejos que he llegado. Me cago en todo, tío. Como he vuelto a tirar dardos a la cantera del Manchester City, han venido aquí los padres de los jugadores y ya estoy, como siempre, pues en uno de mis problemas. Pero bueno, tengo un arma y me los estoy cargando todos. ¡Pila, pila! ¡No fumes!
Esta se llama María y le estamos hablando, pero debe estar jugando al qué, ¿no? Le pongo ese de la pizarra que se ve arriba porque no nos habla. Señor Delfín, señor Delfín. Como la que se avecina. Madre mía, mirad qué jamerga. Qué fumalla. Aunque esto sea renunciar a mis principios, pero bueno, esto a lo mejor le mola porque, bueno, como tiene una camisa y no lleva pantalón. Aquí hace su primer síntoma de que esta chica respire y nos habla. Diciendo, ¿qué? Hello, boys. Está preparada para los dos. No tiene miedo. Esto huele a trío. Mi compañero no se corta un pelo y va a saco. Después de estar hablando con ella un rato, ¿no? Diciendo así chorradas y tal, hablando de cosas, de dónde eres y tal. Me parece a mí que se ha puesto al queno porque no habla. Aquí está lleno de ludópatas. ¡Cáscale! Hay una especie de dios ahí atrás. Que tranquilo, que vamos a visitarlo ahora después. Pero con tiempo. ¿Qué tal huele, compañero? ¿Vale bien? Vale, me quedo tranquilo. Y aquí estamos ya con el Mesías. Bueno, X Mesías X. Yo le he dicho que soy más del Nuevo Testamento, porque donde esté un testamento de verdad, que se quite la chorrada del viejo y tal. ¿Dónde está tu Mesías ahora? Hostia, como mira Dios, impone, Miles de años viviendo ahí arriba. Atención, que va a hablar. Leed la Biblia para más inspiración. ¿Qué dices? Yo pensé que Dios no se metía droga. Que sí, ok, gracias, Muchas gracias. Mi compañero le enseña músculos y le propone un desafío bastante interesante. Yo también le propongo un desafío bastante interesante, no, difícil. Y mira quién está aquí. Le sigue como una vulgar discípula, que es la que estaba con camiseta negra y en bragas. Se ha cambiado de ropa. Ya olía un poco, ¿no? 5 días ahí con la misma. No, es un mensajero. ¡Y qué humildad! ¿Juegas en el Barça o qué? Yo no tengo el Magnite de Jesús. ¿Eso qué es? ¿Es una nueva red social? Ahora se pone a hablar en una especie de alemán. Un fantasma, si esto es español. No es español fantasma. Que se escuche. Y la otra copiando el culo. En verdad la imagen es bonita, ¿no? Cuatro. Bueno, se acaba de ir. Estamos ahí pendientes de Jesús. Y él predicándonos el evangelio, ve, ahí bla bla bla, engañarse, bla bla bla. Pues sí, escribe Biblias en tiempo récord, ¿no? Porque mira, ahora mismo cuántos segundos lleva. Y toma, te suelta otra, rápida, rápido. Ojito que acaba de empezar a escribir ahora, venga. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 segundos para escribir el tochazo ese. Anda que no tiene un teclado del ordenador. Tienes un buen teclado, las cosas como son. Vámonos. ¡Hola! ¿Cómo se nota que aquí expresarse gratis? Anda que no le da a este hombre a la lengua. Ahora le hago la pregunta del millón. Que hace Dios en un casino. Y nos hemos encontrado por fin con una española. Bueno, mi compañero saca pecho. Espérate que hay pelea. Bueno, yo aquí gastando mis fichas. Aunque pocas fichas he gastado, ¿no? ¿Qué? Si te molesta me lo dices. Venga, ya deja de defenderla ya, hombre, que te vas a hacer ahora el chulo. Ahora aquí, compórtate en un casino. Se está ganando, No es que sea una competición, porque queremos aquí los dos. Pero bueno, con esto de defenderla se empieza a ganar él.
Es posible que sea un error, pero suelto pronto la frase. Tienes frío, ¿eh? ¿Perdad? Habla cadabra, tápate, guarda. Bueno, los que hayáis visto la batamanta, sabréis lo de la frase. El idiota de turno. No, es que no podía esperar, o sea, lo he soltado muy pronto. Tenía que haber seguido, ¿no? Y luego, pero... Bueno, y vaya, este se une a ella, este es un puto cartonazo. Venga, tía, si vas conmigo. Además que se ve nuestra ID. Hacer 21, ID 21, ¿eh? Voy a intentar maquillar ahí, es broma, hombre. ¿Qué pasa? ¿Que no te ha hecho gracia? La he cagado, pero bien. Uf. Te destroza collejas. ¿Y te crees que tus bromas son graciosas? Bueno, tampoco te pases que soy Balotelli, ¿eh? Recordemos. Me voy a poner en modo humilde porque creo que la he cagado y para intentar seguir hablando, pero lo que yo digo en verdad tiene mucha razón, que es una muñeca, tampoco... Se tiene que ir, si es que la he cagado, cuidaros, venga, nos vemos. La frase la he soltado muy, muy pronto. No, yo quería... Hola, adiós. En eso tiene... Ah, claro, que ves. Por lo menos se va a ir sin enfadarse conmigo, con Balotelli. ¿Qué más pedimos? Deja de saludar, cartonazos. Es la queca. ¡La queca! ¡Es una paleta! Está jugando al PlayStation como en el campo, que es una paleta y es la queca.